bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. Saludos, soy JPixel y hoy continuamos con nuestra ciudad Tasmania y aquí vemos, bueno, cómo empezamos la industria agrícola. Granja de Oriental se llama, ¿vale? Aquí vemos, bueno, una panorámica de la ciudad. Tenemos poco dinero porque nos hemos gastado bastante al poner, bueno, los primeros edificios de las granjas. Y vamos a hacer otra cosa que está guay, que es repintar encima de esto otro distrito y ponerlo también con industria, digamos, agrícola, pero la antigua, la que no venía incluida en el DLC Industries. Con esto lo que vamos a conseguir, ¿vale? Le vamos a dar la especialidad industrial de industria agrícola. Y con esto lo que conseguimos es que todas las industrias que pongamos por aquí, que de hecho tenemos algo de demanda, pues van a ser de esta especialidad. Y esto pues queda mucho mejor, la verdad. Si por ejemplo aquí ponemos esto, bueno, no sé cuánto tiempo va a tardar en salir algo, pero bueno, lo que salga va a ser también con una especialidad agrícola. Y esto va a hacer que, bueno, que esta zona agrícola pues sea como, no sé, esté mejor integrada que si pusiéramos aquí industrias normales y corrientes. De hecho, debería de venir por defecto en el juego que cuando creamos una zona industrial con el DLC Industrias de cualquier tipo, la industria, digamos que zoneamos de esta forma, de la forma tradicional, debería de ser también de ese tipo. Pero bueno, esto para Cities 2, cuando llegue, si es que llega algún día. Ahora nos vamos a volver a la ciudad. No tenemos mucho más dinero para seguir ampliando la zona agrícola, así que no nos va a quedar más remedio pues que dejarlo así. Aquí estoy viendo una zona intermedia que me parece muy buena zona para poner aquí otro camino. De momento no disponemos de estos, de los caminos peatonales, pero que también admiten el paso de vehículos. Así que nos tenemos que conformar con estos otros. Pues podemos, por ejemplo, tirar desde aquí si nos lo permiten los snaps. Si no, nos cargaremos una casa, tampoco pasa nada. Vamos a quitar la guía para vías. Con esto debería ser suficiente, así es. Vale, ahora la podemos recuperar. Ponemos todo de nuevo y ya está. Y desde aquí, bueno, pues seguimos recto y aquí nos podemos unir tanto a esta zona como pues a esta otra. De hecho, aquí sí que sí nos va a tocar romper algún... Sí, no nos va a quedar más remedio que romper, bueno, un par de comercios, tampoco pasa nada. Y desde aquí pues podemos hacer más o menos lo propio. Salimos incluso también con este tipo de curva hasta aquí. Vale, tenemos ahí mejor acceso. De hecho, por aquí podríamos sacar también otro caminito. Intentamos igualmente, como hemos hecho, no romper nada, aunque va a ser difícil. No, mira, sí va a ser posible desde aquí hasta aquí. No rompemos ninguna casa y tenemos ahí un nuevo acceso. Y de hecho, por aquí esto va a ser más complicado. Quitamos de nuevo la guía para vías. Seleccionamos este punto, lo llevamos hasta aquí. Y de aquí, si pudiéramos, con una pequeñísima curva hasta aquí, por ejemplo. Vale, genial. No hemos roto ninguna vivienda más. Esto no hemos perdido el zoneo, así que se puede quedar así. He tenido que hacer un pequeño parón, pero ni te habrás enterado. Pero bueno, suficiente para ver cómo están empezando a utilizar esto de manera masiva, que es de las cosas que más molan a mí particularmente de Cities Skylines. Ver cómo los ciudadanos pues utilizan mucho las zonas peatonales. Además, le da un toque realista muy chulo. De hecho, aquí vamos a meter otro, aunque nos carguemos... Lo siento mucho por los que vivan aquí, pero aunque nos lo carguemos, yo creo que merece la pena llegar hasta aquí y tener aquí otra unión. De hecho, vamos a acercarlo un poquito más. Ahora recuperamos el zoneo. Otra unión, vale, aquí más o menos. Que además es interesante porque tenemos aquí justo el acceso a la clínica. Perdón, a la clínica, al colegio. Así que bueno, ahí vemos como cada vez más gente empieza a utilizar esta zona, pero bueno. Otro pequeño corte del que no te vas a enterar, pero no pasa nada. Lo que me gustaría es en un futuro, cuando ya tengamos disponibles este tipo de caminos peatonales, pero que también permiten la circulación de vehículos, pues poder cambiar estas zonas así para que también se pueda zonear en las partes internas, digamos.
Pero bueno, eso más adelante. De momento vamos a zonar pues lo que tenemos disponible. Tenemos aquí, por ejemplo, una zona bastante grande, pero aquí tenemos ese mismo problema. Una zona bastante grande. No, esto aquí. Decía una zona bastante grande que, por ejemplo, esta parte interior no la vamos a poder zonear, al menos por el momento. Pero bueno, de momento, como digo, se tiene que quedar así. Quizá más adelante lo cambiamos, no lo sé. Estoy pensando en qué hacer. Yo creo que aquí deberíamos de llegar ya a una rotonda y desde aquí sacar una avenida, porque la ciudad me gustaría que fuera... Voy a quitar esta opción. La ciudad me gustaría que fuera, digamos, toda esta parte. Al menos hasta aquí, yo creo, hasta esa autopista. Por lo menos lo que es el núcleo mayor, toda esta parte. Y creo que podría hacer una avenida que recorriera más o menos desde aquí, pues todo esto hasta aquí. Y se me está ocurriendo alguna cosa súper chula, pero bueno, de momento es muy pronto para ello, así que no voy a ir adelantando, no voy a adelantar acontecimientos, pero bueno, la ciudad más o menos va a ser de ese estilo. Aquí seguimos zoneando, por ejemplo, esto hasta aquí. Estas dos partes las podríamos dejar pues como zona comercial, no me parece mal. Aquí podemos tirar pues unos chalecitos de estos de 3x2 que quedan bastante bien. Aquí se nos quedaría uno ahí pendiente, no pasa nada. Y esto, bueno, pues lo podríamos zonear. No sé si a saco, vamos a ver lo que sale. Si no nos gusta, lo quitamos. Aquí lo que os he dicho pasa exactamente lo mismo que antes. Como esto no puede aprovechar el zoneo, pues quedan zonas internas súper grandes, que va a haber que cambiarlo. Lo que pasa que para eso queda bastante. De hecho, esto necesitamos 5.500 habitantes. O sea, queda mucho aún. Queda mucho. De hecho, casi sería más interesante mientras tanto. Luego a lo mejor no lo retoco, pero bueno. Pero mientras tanto, pues hacer directamente calles interiores. Esto está más o menos... Ojo, tenemos todos los snaps. ¿Está aquí? No, no está todo. Ya decía yo que digo, me falta algo. Ahora sí. Por ejemplo, nos los llevamos desde aquí hasta aquí. Que esto iría totalmente en paralelo. Y desde aquí, bueno, no nos queda más remedio que romper aquí un poco el zoneo, pero tampoco importa mucho. Y desde aquí, bueno, pues podemos llegar más o menos hasta aquí, más que nada por aprovechar este zoneo interno, que si no es una lástima. Aquí tenemos dos unidades, desde aquí aproximadamente... esto va a ser difícil también. No, no es tan difícil. Joder, me está molestando la guía para vías, no pasa nada, lo llevamos hasta aquí. Esto aquí serían, mejor desde aquí, dos unidades. Vale, genial. Tiramos hasta aquí. Ahora lo cerramos. Y este lo podríamos cerrar, bueno, pues desde el otro punto. Lo llevamos hasta aquí y desde aquí cerramos por acá. Podemos sacar... no, aquí no. Un par de caminos adicionales. No sé si nos va a permitir porque realmente es muy pequeño. De hecho, vamos a poner el Anarchy. Nos dice que no, tiramos un poquito mal, la distancia es demasiado corta. Vamos a ver. Venga, uno por aquí. Vamos a ponerlo recto mejor. Vale, y otro por aquí. Y por aquí pues podemos hacer más o menos... De hecho aquí... casi debería haber sido mejor en este punto, de aquí a aquí. Y de aquí... Aquí, vale, todo esto lo unimos. De aquí podemos ir hasta aquí. Y de aquí... Hasta aquí. Y de aquí hasta aquí, puede ser, sí, genial. Y desde aquí, bueno, pues podemos darle cierta conexión. No importa mucho, pero bueno, que tengan cierta conexión para poder moverse entre estos caminos interiores. Esto lo podemos ir borrando. Y bueno, pues así está la cosa. Vamos a quitar, vale, esto. Aquí podemos hacer lo propio. Bueno, aunque no me interesa tampoco porque esto está más o menos... muy cercano y está conectado, así que no importa mucho. Podemos seguir zoneando pues alguna zona interior, como por ejemplo esta. Venga, esto vamos a hacerlo a saco. Bien, tenemos ya 37.000 euros. Estamos ganando dinero más o menos habitual. Aquí podríamos hacer lo propio que hemos hecho justo enfrente. Unas cuantas viviendas de 3x2. Vamos a ver, hasta aquí, y nos sobra esta de 2x2, bueno, no importa mucho. Seguimos teniendo demanda de todo tipo, además. Aquí tenemos un problema, y es
que no tenemos. Vamos a zonearlo a ver qué sale, pero no me va a gustar. Vamos a poner, por ejemplo, esto y esto. Genial, pueblo en expansión, áreas de aeropuerto, transporte, edificios especiales, ferries, rutas a pie, autobús, diferentes especializaciones en industria minera y ya por fin tenemos las rotondas y las intersecciones. De hecho, debería tocarlas porque no quedaron muy allá y yo creo que ya sería el momento. Por cierto, esta intersección me lo dijo Cristian Ruiz en los comentarios. La rotonda pequeña la tenía disponible. Lo que no recuerdo, porque no lo recuerdo la verdad, es si ya lo tenía disponible en el momento que hicimos pues este desaguisado aquí. En ese caso pues lo podía haber puesto inicialmente, una simple rotonda elevada y ya está. Pero la verdad que no estoy seguro si la tenía disponible o no. Vosotros me diréis si ya está disponible en ese momento del juego o no lo está. Ya os digo, no lo recuerdo, no me he fijado. Y de hecho yo creo que deberíamos hacerlo porque aquí, si no una de estas que es gigantesca, evidentemente esto aquí no pega ni con cola, es demasiado grande, ni siquiera esta es enorme, pero una rotonda a lo mejor sería más interesante, aunque creo que esto casi al final no ha quedado mal del todo. Quizá lo único que podríamos hacer es, no sé si cambiar este tipo de carretera normal y corriente a un enlace de autopista. Yo creo que ni siquiera, yo creo que se puede quedar así. Por lo menos estas dos intersecciones, bueno, que no les hemos puesto agua. Por lo menos estas dos intersecciones iniciales, vale. Lo que no tenemos es disponibilidad de agua. Pues nada, a ver qué tocar eso. No sé, yo creo que vamos a dejar esas intersecciones de momento. Estamos al 130%, o sea que puede ser un buen momento de meter, ¿por qué no?, una nueva torre de agua. De hecho, un gran sitio para poner una torre de agua, evidentemente, es la propia industria agrícola. Podemos ponerla tal que aquí. Genial, la unimos. Bueno, no queda perfectamente bien, pero vale, genial. La disponibilidad de agua va a subir de manera muy importante, a tope, así que lo que vamos a hacer va a ser reducir el presupuesto. No, este no es. Este. Lo podemos bajar, por ejemplo, pues al 100%. Con eso se supone que deberíamos de tener suficiente y además tendríamos cierto margen. Vale. ¿Qué más? Tenemos ya 77.000 euros. Bueno, nos van a empezar a pedir más servicios. De momento no nos están pidiendo nada porque tenemos más o menos de todo. Tenemos más o menos de todo. Lo que sí podría ser empezar a ser buena idea es empezar a trasladar la industria a otro sitio. Vamos a quitar esto. O zonear o ampliar un poco más la zona de la ciudad. O incluso podríamos empezar a cambiar a vía de dos carriles. Es decir, a una carretera asfaltada. Lo que pasa es que me gustaría que esa ciudad fuera una ciudad muy verde y me gustaría que todo tuviera carril bici. Y mira, necesitamos 5.500 habitantes para poderlo setear con carril bici. Así que yo creo que de momento lo voy a dejar así y lo voy a cambiar cuando lleguemos a esos 5.500 habitantes, todo o prácticamente todo con carril bici. Bien, demanda residencial, así que yo creo que podemos hacer una ampliación de la ciudad. Tenemos esta zona de aquí. Aquí tenemos un parque, entiendo que no necesitamos otro más. Ya tenemos el ayuntamiento, cuesta 25.000 euros, demasiada pasta para gastarnos en eso. Pero como veis, sí tenemos demanda residencial, así que yo creo que va a ser el momento de empezar a hacer, bueno, pues una nueva ampliación. De hecho, voy a hacer por aquí una rotonda y voy a ampliar más o menos toda esta zona de la ciudad. Más o menos, tampoco, no sé hasta dónde llegaré, pero bueno, me voy a poner a ello.
Bueno, yo creo que lo podría dejar más o menos así. También creo que sería buena opción cambiar lo que viene siendo estos caminos, bueno, que parecen ahí como un asfalto sin más, por estos caminos arbolados, que encima tenemos la opción dentro del juego. Así que yo creo que los voy a cambiar. Problema es que no se pueden, creo. Ah, sí se puede. Ah, bueno, pues genial. Vamos a hacerlo rápidamente. No tardamos nada. Y va a ser muy rápido. Es cierto que luego algunos los voy a cambiar por los que, bueno, he estado comentando, los peatonales, que sí permiten el paso de vehículos. Así que bueno, quizá en unos episodios los vuelva a cambiar, pero bueno, de momento creo que esto queda bastante mejor. Tenemos más por aquí, además, bueno, es un mapa muy arbolado. Tiene, pues eso, muchos árboles. Es como muy exuberante, así que creo que merece la pena, pues unos arbolitos adicionales por aquí. También, bueno, ¿no? Habréis visto que hemos tenido problemas eléctricos. He puesto ya directamente, ya sin pensarlo, una central de carbón. Su emplazamiento va a ser, claro, está temporal, hasta que no nos llevemos la industria de este sitio. Pues de momento se va a mantener ahí, pero bueno, suficiente para olvidarnos del tema de la electricidad durante, bueno, yo creo que ya de manera definitiva. Tenemos bastante dinero y creo que, bueno, que de momento ya nos podemos olvidar de ese problema de la electricidad, que la verdad, pues me ha estado dando por saco bastante tiempo. No, esto no hay que actualizarlo, no se puede, esta zona ya está. Vale, también tenía un comentario de Cristian Ruiz que me preguntaba que por qué en los presupuestos cada vez que los toco muevo también el nocturno si no tenemos activado el ciclo día-noche. Bueno, pues eso lo hago básicamente porque si en algún momento pongo la opción de noche y estoy un rato, hago alguna cinemática, juego un rato de noche, lo enseño a vosotros o lo que sea, pues así no me tengo que preocupar del tema de los servicios. Es cierto que el 90% del tiempo es una tontería, porque básicamente estoy jugando de día todo el tiempo, sin más. Pero para esos momentos en los que sí que estoy jugando de noche, bueno, pues me sirven, que no me tengo que preocupar de nada, digamos. Por eso siempre te toco los dos. Esto lo podemos poner hasta aquí, por ejemplo, un nuevo acceso a esta zona comercial. Lo podría tocar un poco con Movit, que queda un poquito feo, la verdad. También es cierto que cuando asfaltemos todas las calles esto va a quedar mejor. Y aquí yo creo que tiene sentido, pues, una nueva conexión desde aquí. Si nos lo permite, vamos a quitar. Bueno, esto en teoría no tenemos guía para vías. Vale, ahora sí. Todo recto, por favor. Desde aquí hasta aquí, genial. Bueno, vamos a darles agua y vamos a zonear alguna parte que tengamos. Bueno, esto tenemos ya agua prácticamente por todo, así que vamos a aprovechar. Vamos a zonear pues todo esto más o menos. Todo esto por aquí, así un poco a lo loco. Esto lo podemos dejar, esa parte de servicios, quizá comercio, no lo sé. Un parque podríamos poner aquí, no sé si nos cabe alguno, vamos a ver. Y esto, bueno, mira, aquí vemos cómo ha quedado esto. No sé qué os parece, me lo podéis poner en los comentarios. Estos comercios uno por uno quedan un poco extraño, la verdad, pero no sé por qué no me terminan de disgustar. No me gusta, pero tampoco me disgusta. Así que, sinceramente, no sé qué hacer aquí. Bueno, lo podemos dejar ahí de momento, a ver qué va pasando. ¿Por qué se nos han abandonado algunas casas? Vale, esto ya está abandonado, no podemos saber el motivo. Tenemos algún problema de basuras. Quizá pudiéramos meter ya pues una zona de reciclaje. Creo que nos podría venir bastante bien. Aquí cabe además perfecto, genial. Nos pilla ya bastante lejos. Y bueno, ya puede empezar a costar bastante que los coches, bueno, que los camiones de bomberos, iba a decir, no, de basuras, llegarán hasta este punto de la ciudad. Pero bueno. Bien, bien, bien. Bueno, pues nuestra zona yo creo que la vamos a dejar hasta aquí. Aquí podemos sacar tal que esto por aquí. Bien.
Tenemos ahí este cruce ya montado y desde aquí vamos a sacar una avenida que va a ser básicamente la avenida que, pues, que cruce toda la ciudad, tirando por aquí, por aquí, por aquí, más o menos. Pues hasta aquí, hasta tomar por saco. Va a ser como una avenida que va a vertebrar toda la ciudad y estoy pensando en hacer algo bastante chulo. De hecho, tengo que hacer pruebas antes de hacerlo porque no sé cómo me va a quedar. Así que voy a probar primero ligeramente, tampoco mucho, pero bueno, hacer un pequeño tramo. Y bueno, pues la ciudad está creciendo bien. Tenemos 67.000 euros más 2.700 semanales, así que genial. Os voy a dejar aquí un vídeo que si os recomienda YouTube os va a interesar, porque si os lo recomienda YouTube seguro que os interesa. Por mi parte nada más. Un saludo y hasta el próximo vídeo.